Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que me estén viendo. Hoy sí vamos a grabar un nuevo video para el suculento jardín de Ale. Mi nombre es Ale, soy de Honduras. Y si no estás suscrito a este hermoso canal, pues te invito a que te suscribas, que le des like y que compartas. El día de hoy, pues ha hecho un día muy bonito, ando aquí de viaje, ando en otro municipio. Y miren, ando en otro jardín. Ando en el jardín de una prima. Aquí hay un bello, precioso coludo, le digo yo. Se llama Max. Hola, Max. No, Max. Shh. Quieto. Queso. Quieto. Y pues él es el guardián, creo, de este jardín. Y vamos a comenzar. Les voy a enseñar. Le he traído ahí esta plantita. Que se la vamos a dejar. Y pues quiero contarles que este fue uno de los jardines de mi infancia también, porque siempre pues nosotros en vacaciones aquí nos veníamos. Y ahora pues aquí vive mi prima. Miren, tienen esta, en este tonel muy bonito tiene. Algunas plantitas yo se las he traído, pero así algunas ella las ha conseguido. Tiene muy bonitas estas, miren. Esta a mí, yo no sé, en la casa no le gusta. Esta es un Seon Palmeri. Miren qué bonito lo tiene. Está muy bonito. Y el Max anda como que quien dice, ¿qué andas haciendo aquí? Ella fue la que me regaló. Le vamos a cortar este y sembrársela aquí porque estaba como caídita ya. Ella fue la que me regaló una plantita que está bien linda, que creo que se las enseñé en videos pasados. Ya le voy a enseñar cuál, porque me imagino que por aquí la tiene. Creo que ahorita ella sufrió, pero por lo de la de las lluvias. Aquí estuvo bien lluvioso. Miren esta perlebón. Ella también la ha podido reproducir por hoja. Miren qué bonita está. Le vamos a quitar esta tierrita. Muy bonita, muy bonita. Me dicen unos suscriptores ahí. No sé la verdad si son suscriptores o qué. Que la envidia, que como yo les dije en el otro día en un reel, que envidia ese el geranio de mi prima, que si no se le va a morir. Miren ustedes ahí. Ay, sinceramente que hay gente que solo me mete a los videos para criticarme. Pero está bien, está bien. Miren esta paraguayense, qué bonita. Ella también tiene coronas de espinas, miren. Y si ustedes ven, algunas están en macetas, otras en tarros reciclados y se miran muy bonitas. Miren esta, yo creo que esta yo se la traje. La lembricata. Ella tiene cactus. Ya vamos a llegar a la plantita que ella me regaló. Miren, por ahí se mira muy bonito el calanchoe. Este tiene un nombre bien extraño, pero yo no se los digo, no me lo sé. Miren acá. Este es un calanchoe que nosotros le decimos mala madre porque tira los hijitos así. Por eso se llena uno después de esa planta. Miren qué montón de hijitos allá. Y esta la tiene así, con esta malla. No para la gente, ¿verdad? Sino porque el perrito se la daña. El Max, pues, el que nos recibió. Miren, ahí la tiene bien selladita, bonita. Y tiene adentro plantas muy lindas. Y este geranio, pues, se le ha salido. Miren las varas. Cuando yo vine la última vez, estaba pequeño. Estaba pequeño el geranio, ahorita ya está grande. Y le dije yo a ella que si le pedí, ya le había pedido permiso para grabar el video. Le dije que si había, me dice, está todo montoso. Pues ahí te lo desmonto yo. Entonces, si me miran, ¿qué? Miren a Max. Si me miran que estoy aquí desmontando algo o quitándole, es porque ella ya me dio permiso. ¿Verdad? Yo ya pedí el permiso respectivo.
para que no vayan a decir, ay, se le va a secar, se le va, no, ¿verdad? Porque con mucho cariño los tocamos, no los vamos a tocar en mal, sino que en bien. Entonces miren, quitamos las hojitas. Eso he sabido yo de los geranios, ¿verdad? Que hay que quitarle siempre las hojitas. Y les voy a hacer un zoom ahí para que miren ustedes esa belleza que yo vi. Ay, no, ustedes. Miren ese, no sé, pero los bebecitos de la paraguayense siempre son tan lindos, tan tiernos. Miren qué cosita. Parece que va a llover. Parece. Miren, ella tiene grafto petalum. Allá también una Fred Ives. No sé si la van a echar de ver allí en el tallito. Qué lindo. Max, ay. Este está loco. Tiene varias plantitas ahí muy bonitas. Ese se llama... Ese yo se lo traje, creo. Es un Aenium aborti. Está bien que esté aquí debajo de este árbol. Miren, es un árbol de mangos. Porque a ellos no les gusta mucho el sol. Entonces está bien. Veo que le gusta mucho esa. Esta de acá le encanta. La verdad que ese calancho de blofeldiano es muy lindo. Esta es, miren. Vamos a hacer más pequeña la cámara. Esta, que miren que le va a florecer a ella, ¿ve? Miren que le va a florecer. Qué linda. Wow. Ella me regaló este, pero el mío está bien rojito. Ay, si es que no me había fijado. Miren qué cosa más bella. Ay. Está florecido, está divino. Max. Que me anda como queriéndome, no sé, jugar conmigo. Eso está lindo, lindo, lindo. Bello. Nunca había visto la floración de este. Y pues si ustedes no la habían visto, pues aquí se las enseñamos en el suculento jardín de Ale. No, está muy bonito. Miren, ella tiene calancho de amarillo. Este es como más rojizo, este es como más rosadito. Ay, tiene de... Yo tengo de todos también. Miren el Sedum Mackinoy. Qué precioso. Este calanchoe, que... Este es como la floración de él, miren. Ya, esa es como la floracioncita de él. Ay, no, me encanta a ustedes. Qué divino. Si era flor, si es flor esta, miren. Esta es una flor. Vamos a quitar aquí estos que tiene. Muy secos. Acuérdense que cuando la planta se les empieza a secar así es que quiere agua. Por ejemplo, esta quiere un trasplante. Todas esas cositas le voy a decir hoy a ella para que ella tenga en cuenta. Ustedes y está brisando. Miren, por acá está este majestuoso. Qué bonito lo tiene, la verdad, miren. Precioso lo tiene. Yo creo que este yo se lo traje. Vamos a quitar este trébol. Pero está lindo, miren. Qué montón de hijitos. Y es que él sea un burrito con una hojita que se le caiga, ya se pega a él. Tiene culantro, así como yo, miren, en la planta. ¿Se acuerdan que yo tengo culantro? Bueno, vamos a pasar a la otra, al otro lado. Pues miren acá. Tiene esta bella corona de espinas, qué bonita. Tiene mucho geranio, le gusta mucho el geranio, aquí veo yo. Un tip para el geranio, hay que quitar las hojas secas. Tiene imbricata también. Esto no sé qué es ahí, son las bolsas. Esta florcita como que se... A veces uno mira así solo pura hierba y las quiere arrancar, pero no. Ellas vuelven a salir. Y no le voy a poder hacer la limpiecita ya porque miren, del geranio. Porque me queda muy... Pero miren ahí
tiene reproducción por hoja, miren, reproducción por hoja del calachón de tomentosa, perle, bon, miren qué hojotas, kiwi, aborti, allá tiene una Francesco Valli. Lo que voy a hacer es que voy a acercarlos así. Miren, ahí tiene esta que me gusta mucho a mí, que se pone bien rojita. Sí, miren, tiene muy bonito, no tiene plaga. Gracias a Dios, no tiene honguito. Está muy bien. Una que otra, ¿verdad? Pero ahí, vamos a pasar por acá. Es que ya les quiero enseñar las bellezas que tiene al otro lado. Miren esa Fred Ives. Uf. Y tiene allá un calancho de rojo, miren. Miren qué lindo. Miren esta paila de suculentas. Wow. Tiene de varias ahí. Tiene un bronce paraguayense. Francesco Valdi, la veo que le encanta el palmeri y se le da muy bien el palmeri, cosa que a mí no se me da. Es que el sea un palmeri de sombra. Ustedes saben que creo que voy a tener que bajarlo. Y les prometo que cuando llegue lo bajo para recuperarlo, porque si el mío está bien feito. Tiene Black Prince, tiene Echeveria Maudugali. Y miren esta paila que tiene acá. De ese sea un precioso. Miren que aquí tiene más. Es que los geranios, la verdad que los geranios son hermosos. A mí me encantan los geranios. Me encanta esa floracioncita. Miren, aquí dejando. Le vamos a hacer menos. Este tiene unas hojotas. Le andamos haciendo la limpieza. Le quité dos. Miren aquí las reinas. Estas son las reinas. Estas pálidas. Que miren cómo va la floración. Ella desde que las tiene, siempre le han florecido. Le gusta mucho este clima de aquí, creo, a las pálidas. Ya les voy a enseñar. Miren. Aquí tiene la... la Echeveria Maudugali. Parece que le va a florecer. Miren la imbricata. Está divina. Y he notado que le gusta mucho el Aeonium Aborti. También. Y miren este acá. Miren. La Mendoza, le encanta, creo, también. Miren esta semejante pálida. Wow. Y esta hasta con un palito la tienen, mire, porque ella es demasiado, se alarga. Así estaban las mías también, así estaban las mías. Y yo lo que hice fue que les compré una semejante macetera para que ahí sean felices. Ay, no, lo que tiene esta mujer aquí de bello. Ya les enseño. Miren cómo va esa. Miren cómo va. Miren estas bellezas que tiene aquí de... Oigan, qué rico. Qué rico. Ay, sí. Súper rico. Y el Max ahí viene a ver qué es lo que estoy haciendo. Él es el guardián del jardín. Miren esta Black Prince. Creo que yo se la traje también. Uy, miren esto cómo está de bello este cero. Y miren este. De este yo tengo también y le encanta la sombra. Miren la florcita. Ay. Es una lindurita. Enfoca celular. Es una belleza de espiguita, miren.
ver ahí, me enfocó. Ahí está. Miren qué cosa más hermosa. Uy, esto es bello. Miren que tiene coherencia. Esta yo se la traje también. Ahora ya sé que si se me pierde la coherencia, pues aquí hay. Y miren, tiene acá esta hermosa, divina. Que esta ya cuando... El secreto para que estas vuelvan a retoñar es podarlas. Estos se podan y vuelven el siguiente año. Si uno no los poda, ahí nomás quedaron. Y les voy a enseñar allá también. Vean el jardín. Este es el jardín de la abuela. La abuela ahora ya no puede. Ya está ella muy ancianita. Miren. Miren qué linda. Tiene una mini florcita ahí. Miren qué linda. Y el Max me anda ahí como queriendo morder, como queriendo decir, no toques mis plantas. Miren. Tiene rosas. Qué bonitas. Tienen café, miren. Ahí están los granos del café. Muy bonito. La verdad que los jardines de la infancia de uno. Miren las hojas de culantro. Miren estas hojas. Miren, esta sí voy a llevar yo para la casa. Mi abuela antes tenía gallinas y no se las dejaba prosperar. Miren. Bueno, amigos, con este bello árbol me despido de ustedes. Miren qué bonito. Espero que les haya gustado el video. Aquí nos vamos a despedir en la mesa con las florcitas del cedro. Un besito, chao.